Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails, momentos graciosos y cosas que no sabíamos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y vamos a empezar a ver los clipazos. El primero dice la ronda más corta y con más suerte del modo Wingman. Vamos a verlo. Supongo que será colateral nada más que salgan. ¡Ahí lo tenemos! Esta jugada tan típica que ojalá me salga un día y os pueda enseñar. La he visto con AVP, con Autonuf, de todo. Siguiente clip, no tiene título, vamos a verlo. USP en mano, primera bala. ¡Joder, se están resbalando todos! Tremendo, ¿eh? 5 balas, 5 headshots en nuestro sueño húmedo en ronda de pistola. Siguiente clip. De acuerdo, esto es lo más sucio que he hecho. Vaya título has puesto, compañero. Vale, pero está haciendo tiros al aire. ¿What? ¿Ha matado a uno y luego ha matado a ese? No te creo. Hay que ser un puto desgraciado. Joder, hay que ser un puto desgraciado para que te hagan eso. La madre que me parió. Siguiente clip, tampoco sin título. O sea, también sin título, disculpad. Hostia puta, tío. Es en el momento. O sea, es que. Te pasan esas cosas y cómo se queda. ¿What? ¿Está dando guantes con las peretas? ¡Se dedica a dar guantes con las peretas! Antes se llevaba mucho esto. Bueno, como veis, tiene beretas chalecos. A lo mejor la ha recogido de un enemigo. Pero hay gente que se ponía las beretas y no disparaba nada mal. Yo ahora prefiero USP Glock. Siguiente clip, probablemente mi mejor sprite con la SG. Vamos a verlo. Entonces tiene la mira ahí. Vale, matar primero. Uff. Eso es muy complicado lo que acaba de hacer, ¿eh? Con la SG es súper, súper complicado esto que acaba de hacer, ¿eh? Vamos. Muy pocos profesionales hacen esto, ¿eh? Y os lo digo de verdad, es súper, súper complicado. Siguiente clip, probablemente mi tiro con más suerte en 4000 horas. Bueno, más suerte que el de antes es complicado, o sea. Es que el de antes ha sido una puta locura, tío. No sé qué decir. Ha metido el tiro desde ahí hasta ahí. Pueden pasar 50.000 años que se saca. Hay clips que no tienen puto sentido. Siguiente clip, clutch con el Molly. ¡Ay! Este es el que enseñé a Flippin en Twitter. Fijaros, es muy muy bueno, ¿eh? Va default de A. O sea, donde se suele plantar la bomba. Y como veis, mata al que estaba plantando. Y el otro, evidentemente, estaría en plan para cubrirle. Y ya está. Y ahí ha matado a otro. Y gracias a ese Molly, muy, muy bueno, tomar la referencia. Siguiente clip, estaba limpiando mi disco duro y encontré este clip. Vamos a verlo con la Scout. Ok. Muy interesante este humo. Muy, no tenía ni idea. En el nuevo caché supongo que será igual. De momento ya dos headshots. Hostia, o sea, me pensaba que era el colateral, ¿eh? Tres headshots, ese la ha tocado. Cuatro headshots. Y claro, al quinto va en plan a correrle. En plan a los petes se les corre. Y ahí lo tiene. Muy buen clic con la Scout. Ojalá algún día aprenda a jugar con la Scout. Es un arma que se me resiste aún. Siguiente clip. Cuando el matchmaking es injusto, vamos a verlo. ¿What? Hostias, tú. Eso es chulearse, ¿eh? Ya es difícil hacer el salto aquí. Hacer lo que acaba de hacer es súper chungo, pero hacer eso. A lo mejor es un clip de Zoom y todo. Vamos a verlo por última vez. Y si no me equivoco, este es el último clip. Hice la jugada de Olof, pero yo sobreviví. Vamos a verlo. Se referirá, evidentemente, que le tiran Molly a la bomba. Ok. Va por él. Ok. ¡A uno! Y le da justo tiempo. Y le da justo tiempo. Si no se tiraba esa bomba, no se defusaba, ¿eh? Si no se tiraba esa puta bomba, no se defusaba.
Madre, amor hermoso, puedes reventar el botón de like porque esta semana es increíble. La mejor semana del año, sin lugar a dudas. Y dicho esto, vamos a la segunda sección. Y ya estamos aquí, chicos y chicas. Vamos a ver qué hay escondido por esta sección. Primer clip, esto es como un verdadero Global Elite baitea a sus oponentes. Vamos a verlo. Le ha tirado el AK y la pistola para que salga el CT. Al loro con eso, ¿eh? Esa jugada la podéis hacer vosotros con vuestros amigos, ¿eh? No es tontería. Eso en rangos bajos cuela, pero vamos. Bueno, yo no sé ni qué haría. Siguiente clip, no te rindas con tus sueños. Vale. Le va a cuchillar. No le va a cuchillar. Le han tirado la granada a los pies. Y ahí sí que acuchilla al último. Muy bueno, muy bueno. Siguiente clip, mi amigo es peor con bot. Vale, tira Molly. Se pone a recargar. USP. Bueno. Bueno. Todos tenemos un pasado, recordar esto. Siguiente clip, cómo holdear dos ángulos a uno de vida. A ver, yo esto no lo haría en mi puta vida. Sinceramente me enfocaría en apartamentos y ya está, tú, pero... Y le ha salido bien al notas, ¿eh? Le ha salido bien, fíjate, ¿eh? Le ha salido niquelado. Siguiente clip, el movimiento de Wardle en una situación de clutch. Vamos a verlo, este es el último clip del día. Esto se supone que es bueno. No sé. Está 12 de vida. Ha intentado el salto a corta, no le ha salido. Creo que eso es troleo, eh. 16,000, bam. Hay 15 segundos, no sé qué quiere hacer. What the fuck is that? Oh, oh my god. Wait, let's see the spawns. The movement, god. Esto es profesional, en la escena americana. Esto es profesional. Pero bueno, chicos y chicas, aquí acaba el vídeo de hoy. Una semana increíble, hemos visto tiros de auténtica locura. Espero de corazón que os haya gustado. Decidme en los comentarios cuál ha sido vuestro favorito. Reventar el botón de like y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima.